Ahora vamos a pedirle que nos explique algo aquí de cómo hacen las excavaciones, qué es lo que los basa, qué es lo que los hace iniciar, en fin, cositas pues breves para una plática corta. La arqueología es una serie de trabajos de documentación muy lenta. Normalmente lo que tienes que hacer es escoger el mejor lugar donde puedas encontrar la mayor cantidad de información con el menor tipo de trabajo, haciendo el menor daño a la estructura. Normalmente el lugar más importante para una excavación es el eje de la estructura. Ese edificio no tiene un eje principal, estamos buscando el eje entre las dos pilastras que son las centrales, y lo que estamos haciendo es quitando una piedra que es tremendamente grande para saber qué cosa hay abajo que sea anormal. Básicamente se va quitando la tierrita, se va dibujando, fotografiando, se quita la próxima capa de piedra, se vuelve a quitar la tierrita. Entonces muchas veces eso no produce nada, y la mayor parte, yo diría el 99% de las veces no produce nada, pero nos produce información de qué tipo de tierra usaron para construir eso, qué tipo de cerámica, qué tipo de época, y el polen que quedó atrapado en esta tierra, que nos va a decir qué tipo de vegetación y cultivos tenían en aquel momento. ¿Alguna esperanza? Aunque eso no se dice en arqueología, ¿no? El momento que quieras encontrar una tumba o una ofrenda, desaparece. Así que no, aquí queremos solamente encontrar el proceso social de los mayas, que es la línea oficial. Y como una cosa muy especial, estas primeras noticias de un templo tan importante, tan diferente a todos, uno de los últimos templos de Palenque, con gente completamente bien identificada, y lo a presentar a un país como la hermana Cuba, es lo que nos motiva a hacer este pequeño corte. Arnoldo, dijeron que estaba haciendo un trabajo. ¿Ya llegó? No, pero pasé. Gracias. ¿Va a ser muy fácil? Pásenle. ¿Quieres? Ah, no, esta no se abre. Es old stuff, ¿eh? Es fine. Aquí le vamos a pedir permiso a Posi de que podamos tomar. Para no se ve. Nosotros, bueno, ya desde el 94 fue el descubrimiento. Hasta ahora, hace, digamos, un mes, nosotros retomamos este proyecto para tratar de armar la máscara y parte de su ornamentación. Ahí, bueno, ahorita con lo que hemos trabajado, tenemos diversos materiales. Entonces, lo que es la máscara, que es esta sección, es malaquita. Y todo lo que es en la parte del tocado es jadeíta, con aplicaciones de conchas. Y también hay otro tipo de material que es jade, pero bueno, es la primera vez nosotros como se conoce aquí en Palenque que es jade pintado. Son placas de jade, unas pequeñitas, bueno, la mayoría está en esta zona. Son placas pequeñitas y están pintadas o redecoradas, ¿no? Y ahorita lo que llevamos, pues, estamos separando el material por capas, por material y por materiales. Ahorita tenemos registradas tres capas de jade, son alrededor de 1140 piezas que ahorita llevamos, ¿no? Entonces este es parte del proceso que llevamos. Este es la máscara que ya mencionamos, la tenemos, estamos... Está formidable. Esta máscara, que igual los ojos son de obsidiana, ¿no? Y este es un material que es
maléxico, que son óxidos de cobre, ¿no? Entonces, esta es la máscara, este material, bueno, nos falta, todavía nos falta seleccionar otro poco de material que es pura malaquita, en aquella mesa, que es ya jadeíta, ¿no? ¿Podrías tomar las fotos de, fotos de las fotos? Claro. They are in different colors depending on the material. Okay. So shell is purple, mm-hmm. Jade is a green one, mm-hmm. And shell also. Yeah. There are which? Entonces el verde es malaquita o qué es? Sí, los dos son verdes, pero este es jadeíta y malaquita es esta, color, la que es poroso. La de abajo. Sí. Pero malaquita, el verde es jadeíta, este es un concha y este es, bueno, los nombrados caliza un poco a la jade pintada. Pero bueno, aquí ya está por materia toda. Jade pintado es una buena, buena cosa, ¿no? No, este es... Eso es una pista. Este es jade pintado. Si la podemos ver, pues 52. No sé. ¿Cuánto tiempo aproximadamente llevan ya trabajando? Esto tenemos 3 semanas, que esta es nuestra 4ª semana, ¿no? En lo que es la máscara. Pero estamos calculando 5 meses. Nada más en lo que es máscara y tocar. 5 meses luz. Ajá. Sí, obvio. Igual aproximada, igual nos puede llevar 9 meses, ¿no? No sabemos. ¿Y a qué se debe el tono rojizo? ¿El tono rojizo? Pues creo que el ese rojo, y creo que esto es cinabrio, uh-huh. Es altamente tóxico, es muy ligado a la cosa ritual, a la cosa funeraria, ¿no? En todo Palenque. No, este por eso roja es la reina. Si hay cinabrio en otros entierros, pero en menor escala, ¿no? Así es como nada más espolvoreado. Pero no, en este caso de la reina sí es realmente rojo. Hace 4 años sin. Fue en mayo del 94, me parece, o marzo. ¿Del 94? Sí. Es 1994. Entonces ya 7 años. Una de las segundas capas que tenemos. Ahí está. No, no, no. Ah, mire, aquí sí se me ha pintado. Deja de decorar. Ajá. Uh-huh. Sí, realmente se ve el verde abajo y el color cafecito arriba, ¿no? Sí, y ya si nos ponemos a ver este, perfecto, y no es nada poroso. Si fuera piedra, uh-huh. Si tuvieras una porosidad, uh-huh. Pero como no tienes porosidad, es algo muy liso, por eso dan ciertos brillos, o son, siguen siendo jades decorados, digamos. Bueno, hoy es el día 23 de mayo del año 2001. ¿Cuándo fue más o menos el descubrimiento? ¿En el 94, dice? 94, sí. Pero también en el mes de mayo. No sé si mayo, ¿no se acuerdan ustedes? Sí, era por ahí, sí, en mayo. Mayo, sí. Sí. El artículo de la jornada es el 3 de junio. Y yo quisiera que ellos vieran. Lo que estamos compartiendo con ellos son cosas sumamente recientes, ¿no? Que vamos a suponer yo estaré allá el día 20 de junio,
este año, y que lo que están viendo que filmamos es a un mes de distancia. Quiere decir que ellos estarán tan actualizados como el que más, porque nadie ha visto este trabajo, ¿no? Así es de que eso les va a dar gusto ver que su país hermano comparte con ellos ya cosas en que son puros mexicanos los que trabajan, ¿no? Ya vas a ir a pasear tú, aunque sea, mientras vas en persona. Yo no pierdo la esperanza que tengamos más invitaciones y que vayas a darles algunas clases de tus experiencias en toda esta reconstrucción que ha sido sumamente exitosa, ¿no? Así es de que vamos a llevarles las últimas noticias allá. Bien. Aquellos que no sirven tu nombre completo. Ah, mi nombre es el equipo de restauración. Ah, no quiere decir. Juan Alfonso Cruz Azabel. Estamos con Irla. Griselda Hernández Hernández. Y Hilda. Y de la Cruz de los Santos. Sí, es de que es parte del equipo, hay más, pero como dijo aquel, aún hay más. Muchas gracias a todos. Aquí hay. ¿Dónde están los aguacates, don Mois? Ah. Ahí está ya uno. Un aguacatín. Productos. Listos para consumirse. Hay un enmarcamiento aguacatí. Pero este es el grupo del norte. Ahí es donde están las evidencias de los tlalocs de la cultura de allá del centro de México. De teotihuacanos. Y luego estas son las escaleras que están construidas, nada más consolidadas, no, no reconstruidas. En cambio, el conde lo reconstruyeron y da mucho mejor efecto esto que lo que vamos a ver del conde, que es eso. ¿Dónde se lleva la pirámide? Ahí se van viendo, ahí todo. Quiere decir, esta era una pirámide completamente aparte de la otra. Ahí se ven las diagonales perfectamente alineadas. En cambio, las reconstrucciones ya de tipo turísticas, pues ya son a hacer todos los escalones bien, derechos. Aunque toda la escalera del conde está así caída, está de ladito. Pero hay un buen ejemplo de buena reconstrucción, pero eso es lo que México había aceptado que no haría. México aceptó que iba a respetar lo que el hombre del pasado dejó, y lo que se vino haciendo es un poco entre turístico, que se vea bonito y un poco auténtico, ¿no? Pero es bastante aceptable, es un muy buen trabajo, hecho con amor de todas maneras, ¿no? Camina. Así. Así que Jean-Frédéric Maximilien, el barón de Waldeck, que parece que no era más que un título inventado, era el autor de los famosos dibujos de este templo, y la gente creía que él había vivido ahí, pero según parece, nunca vivió ahí, y según parece, no fue conde. Así es de que ahora podríamos decir, es el templo del conde en donde el que no fue conde nunca vivió. Tenía tumbas ahí arriba, unas sin ocuparse todavía. Así es de que es como todos los demás, un edificio funerario.